va a quedar nada. Buenas tardes, yo este año soy la madrina de chopo. Esta tradición de la tala del chopo es muy antigua, ¿no? Incluso no se sabe desde cuándo puede ser que en las aldeas de la zona se empezara a talar el chopo para hacer el día de la tala y después hacer la fiesta. Y como es una tradición de aldea y cada año nos costaba más, pues que la gente se implicara, que las familias vinieran en agosto, porque la verdad es que hace mucho calor y demás, se nos ha ocurrido a la aldea, pues hacer que la tradición, hacer un poco de aldea, hacer un piña, y que la tradición, para que siguieran adelante, pues que tuviera su madrina o padrino de chopo. Entonces, pues la labor de la madrina o del padrino de chopo en este caso, pues dar unos pasteles en casa, por ejemplo, que es lo que he hecho este año, dar unos pasteles en casa con un cafelito, con el badajo he estado llamando a toda la aldea, que se ha reunido en torno al talador, que es el abuelo Frasco, y junto al pedáneo pues hemos ido a buscarlo para llegar hasta aquí, que esto es su terreno, donde está la chopera. Se elige el chopo que se considera que hace menos daño al terreno y se tira, como habéis visto, los hombres de la aldea. En este caso no venimos acompañados por el resto de la aldea, de niños y mujeres que se han quedado arriba de la finca, porque hay peligro de que al caer el chopo, pues los niños que nos podamos hacer daño. Solamente han bajado en esta ocasión los hombres y ahora lo que van a hacer ellos es subir el chopo a hombros. Y los niños también se les da un chopito chico, se sube a hombro y se lleva hasta la entrada de nuestra aldea de Corte Rangel y se pincha en el hueco que tenemos hecho ya de año en año y se abandera. Y ahí pues termina lo que es la tala, termina lo que es la fiesta y seguimos con la fiesta en la aldea, pues quedamos una copita, que nos tomamos un refrigerio y algo de comer y bueno, y pasamos un rato haciendo aldea y no perdiendo las costumbres. No soy vecina de Corte Rangel, llevo viniendo desde que tengo 7 años. Yo soy de origen de Sevilla, mi familia pues tiene aquí casa y yo estoy casada con un chico de aquí de Corte Rangel, Manuel, y bueno, aquí estamos, para lo que haga falta. Y dice que la figura de madrina del chopo ha sido este año, ¿no? Sí, ¿Cómo surge la idea? Pues la idea ha surgido un poco mía, ha sido una idea que llevaba dándole yo un tiempo ahí forma, y la mejor forma muchas veces es improvisada. No, para ser madrina o padrino de chopo pues tampoco hace falta más nada que tener ganas, y esperemos que ahora cuando se pinche el chopo en el agujero salga ya la madrina o el padrino del año que viene. Es decir, ya alguien se tendrá que comprometer para que el año que viene haga la labor que yo he hecho hoy, que es simplemente de aunar a la aldea, de dar un refrigerio antes de venir para acá y de que nos encontremos a gusto todos. Hemos elegido un chopo que es bastante grande y es muy ancho de diámetro. Entonces nos va a resultar muy complicado, con los hombres que hay para cargarlo, llevarlo hasta la aldea. Hemos decidido, y todos los años hacemos lo mismo, decidimos que por qué parte el diámetro del chopo es el idóneo para que entre en el agujero que tenemos ya hecho previamente de año en año. Y ahora Frasco, el abuelo Frasco, lo que está es cortando el trozo que nos vamos a llevar, el trozo que van a cargar los hombres. En ello pues también le ayudan los compañeros. El que está cortando ahora es Daniel, el cortador Daniel, que representa al cabezo, que es una de las partes de nuestra aldea, una de las calles de nuestra aldea, y también es de Sevilla. Este chico tampoco es de aquí, pero le gusta mucho estar aquí y se ha implicado mucho en las tradiciones. ¿Quiénes más acompañan? Pues mira, acompañan personas que ya viven aquí. Hoy nos están acompañando personas que ya tienen su vivienda y su residencia aquí, como es Antonio de la Huerta, el chico de pelo cano con gafas, que está apoyado con su pierna en el chopo, y mi marido es el que está sentado en la roca con gafas, que él vive aquí,
Y bueno, los demás chicos, pues bueno, arriba está el pedáneo, arriba ahí al lado de la perrina chica está el pedáneo y su familia, que ya también viven en la aldea, con lo cual esta es una aldea que a poco que tratemos repoblarla y nos empecemos a venir los que vivimos en Sevilla para aquí, vamos a incrementar, porque ahora somos muy poquitos. Se duplicará por lo menos, ¿no? Sí. No, la población en verano no es solamente se duplica, se triplica. Creo que... Antonio, ¿cuántos somos censados en la aldea? 6 o 7, con lo cual en verano podemos ser unos 40. Se triplica y se cuadruplica. ¿Cómo frasco vamos? A raíz de la tala que hacemos todos los años, se replanteó en la aldea el hecho de que todos los años también quitáramos vida, porque al fin y al cabo talar un árbol es quitar vida, pero se diera vida también plantando un nuevo árbol. Con lo cual, el día que se ha elegido plantar un nuevo árbol es el día que se saca del agujero que está hecho a la entrada de la aldea el chopo que ya ha quedado totalmente sin vida. Entonces ese día se hace otro pequeño encuentro con la plantación del nuevo árbol y se hace una comida juntos en la aldea. Hay que dar vida. Ahora viene la parte más complicada, que es subir por el terreno de frasco el chopo. Y este año son pocos hombres, cada vez son más cobardes estos hombres. Y tienen que arrastrarlo para poder ponerlo en situación que se lo pongan encima de los hombros. Y esto es complicado y peligroso. Se pueden pillar las manos, ha habido algún accidente algún que otro año, se pueden pillar las manos, les puede caer en un pie y es complicado. Pero ellos lo saben hacer bien, yo creo que lo van a conseguir. ¡Venga, vamos chicos! ¡Vamos, ahí arriba! ¡Eso va arriba, que empuje! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, venga, venga! ¡Ahí está, ahí lo tenéis ya arriba! ¡Sin accidente, sin accidente! ¡Venga! ¡Vámonos! Ya está en el camino. Ahora ya es más fácil. Ahora ya simplemente es colocarlo a hombro. Bueno, tan fácil no es. Ahora tienen que dar el quiebro ese de la esquina, esa de ahí arriba. No es tan fácil. ¿Qué? ¿Para dónde? Venga. ¿Para adelante qué? ¡Cuidado! ¡Vasco! Cuidado las piernas ahí, Sí, hay que meterse. ¿Por dónde hay que venirse? Encima del segundo. No, por aquí arriba, ahí. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos, chicos, que esto es vuestro ya. Venga, esos hombres buenos ahí de corterraje. Vamos, esos hombres de corterraje buenos. Arriba. Vamos, arriba con él. Arriba con él. Vámonos. Cuidado. Ahí va Rafael, este niño de aquí, de esta aldea. Viene desde Barcelona todos los años. ¿Cómo lo sabe? Vamos esos catalanes buenos arriba. Algo que llevaba algo,
armas para esto, no me disco pelón. No, hombre, está bien así, ¿vale? ¿Y la mujer dónde está? Oye, estoy bajando. Vecinos de aquí, y hay muchos años que es una tradición que no se sabe de cuándo viene la historia, que se ha puesto, se está haciendo esta operación. No sabemos de cuándo ni por qué se hace esto. ¿Y cuánto tiempo lleva usted encargándose de...? Encargándose somos todos los vecinos y todos los que quieren colaborar. Lo que pasa es que yo soy de los más mayores que hay, no de aquí, de las dos aldeas. Tan solo hay uno que es un cargo mayor que yo, los demás son todos más chicos. ¿Cuántos años tiene? Las mujeres son, hay muchas que son mayores que yo, pero los hombres no, los hombres duran menos que las mujeres son más valientes. ¿Y cuántos años tiene usted? Yo voy a hacer 87 dentro de 6 días. Anda, ¿y qué le parece a usted esta tradición? Que no se debe de perder, ¿no? Hombre, está bien, pero luego también se ha parado en dos o tres etapas, sí. Porque la gente, una por la guerra civil, otra por la inmigración de la gente, y ha habido unas etapas de unos pocos de años que no se ha hecho. Luego se ha empezado a recuperar otra vez porque ya empezaron a venir vecinos, no vecinos empadronados, sino vecinos de domingueros, a pasar el fin de semana, a pasar unos días de vacaciones y muchas cosas así. Y luego también esto viene de etapas, porque según en el siglo XVI hubo una población muy grande. Vino mucha gente, incluso del norte, a la corta de la madera de la sierra esa, que era de roble, y comió mucha gente. Entonces fue, también coincidió con la construcción de la iglesia, en el siglo último del siglo XVI. Y luego después, esa gran población que se originó en esa fecha, cuando ya se terminó la corta, también se despobló otra vez, que se fueron para las minas de Río Tinto. Se quedó otra vez. Estos pueblos, estas aldeas se quedaron otra vez más despoblados que estaban antiguamente. Pero en esas fechas se repobló muchísimo porque había muchos barrios alrededor de esto que eran diseminados, que una gran población, que yo no lo he conocido, pero según se cuenta en las historias de los libros y eso. Pero que luego esto del chompo, esto viene de historia de muchos años, no sabemos de cuándo ni el por qué. Es una cosa que no sé, una tradición que no se sabe. Y claro, había unas cuantas etapas que se ha paralizado por motivos de, una vez por motivos de una cosa, otra vez por otra, y ahora otra vez está, vamos, la gente que viene más que nada porque la gente que aquí han comprado casa y vienen los fines de semana y eso, pues están apoyando aquí a la tradición esta. Y lo van a buscar ustedes, ¿no?, para ir a su campo, ¿no? Van en busca mía porque ya los chopos también están muy escasos y no vienen, no hay quien los corte. Antiguamente, el que daba, hoy también se puede hacer, pero vamos, que hoy no se utiliza prácticamente la madera. Antiguamente el que daba el chopo, el que donaba el chopo, luego la madera se la llevaba a él. O un madero, para la casa, o para esto, para otro. Y hoy ya no, hoy ya se queda aquí a la mitad de las veces, se queda aquí perdido. Ya cuando va a llegar un tiempo se corta, también se celebraba antiguamente cuando coincidía
cuando se caía el chopo, con la subasta de las bellotas de la suerte de la Virgen, y se concedía las dos cosas. Hoy ya no, ya eso, esa tradición se ha perdido ya un poco, y aquí estamos. Yo ya había entregado el bastón, se lo voy a entregar a Marta. Se lo dice todos los años. Se lo voy a entregar a Marta, que es la campeona de aquí, y se lo voy a entregar ya el bastón a ella. Bueno, oye, la cerveza la colocó. Vamos, 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 v